Hola, yo soy Emilio Sarrier, gerente general de Malva, Fundación Constantini, que es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y bueno, también soy profesor universitario. Cuéntame un poco, como artista y como persona que maneja el arte, ¿cuáles han sido tus impresiones de Israel? ¿Cómo estás traduciendo en tu mente el concepto de este país y lo que has visto en estos últimos días? Bueno, en realidad es una pregunta muy difícil de contestar, ya que a lo largo de los días y recorriendo distintos tipos de lugares o hablando con distintas personas, uno va viendo muy distintos aspectos de la vida, de la cultura, y son sensaciones a veces muy encontradas también. O sea, se ve que es la dificultad de la vida en conflicto. Los distintos pensares que tiene la gente sobre cómo poder solucionar un conflicto, gente totalmente optimista que piensa que se puede lograr y gente totalmente pesimista que piensa que no se puede lograr, pero bueno, creo que en la conciencia general de toda la población está que tiene que haber una solución y que todos tratan de alguna manera de encontrar esa solución y bueno, pudimos ver que hay lugares que se hacen algunos puntos de encuentro entre distintas religiones o distintas poblaciones como para buscar ese acercamiento. Así que bueno, yo creo que en una cuestión de largo plazo es un objetivo que se va a lograr cumplir, pero sí, lo que no veo es que sea a corto plazo un resultado. Cuéntame tan algo. Grande. Sí. Cuando vuelvas a Buenos Aires y te encuentres con tus hijos y les digas, en Israel aprendí. ¿Qué aprendiste en Israel? Sí, en Israel aprendí que hay culturas completamente diferentes, que hay maneras de pensar completamente diferentes y que uno al estar viviendo en una sociedad de un tipo determinado no puede opinar de otra si realmente no tiene un contacto, no ha leído mucho, no se ha interiorizado sobre cómo es la vida en esa región, en esa sociedad o en ese país. Muchas gracias. No hay de qué.